Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy quiero contaros el método que utilizo yo para elaborar nuevas recetas de jabón. He decidido hacer este vídeo porque hay mucha gente que me pregunta en los comentarios que cómo hay que hacer las diferentes mezclas de aceites, qué porcentajes hay que utilizar de un aceite, de otro, etc. Así que os voy a contar aquí la manera en la que yo lo hago. Yo creo que a la hora de pensar en una nueva receta de jabón, podéis partir desde dos bases. Por una parte, podréis pensar el tipo de jabón que queréis obtener y así ir eligiendo los aceites que necesitáis para obtener ese jabón. Es decir, si queréis un jabón hidratante, un jabón para piel grasa, para bebés, para determinados problemas de la piel. Entonces, dependiendo de ese resultado que queráis obtener, vais a necesitar unos aceites u otros. Y por otra parte, podríais tomar como base los aceites que tengáis más a mano, los que sean más económicos. Por ejemplo, donde yo vivo, el aceite de oliva es muy abundante, por lo tanto, es ese aceite el que utilizo en todos mis jabones. Hay otros sitios en los que seguramente pues, tengáis mucho aceite de girasol, de maíz, de almendras dulces, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta los aceites que tengáis más a mano, podéis también hacer vuestras combinaciones para obtener un buen jabón. Vale, una vez que hayáis decidido desde qué punto partir, yo lo que hago es elegir un aceite base que va a ser el que suponga la mayor cantidad del jabón. En mi caso es siempre el aceite de oliva, porque ya os he dicho que es el que puedo encontrar más fácilmente donde yo vivo. Y casi siempre suelo utilizar como cantidad base 1000 gramos de aceite. Por lo tanto, mis jabones suelen tener siempre como base 1000 gramos de aceite de oliva. Luego, a partir de esta cantidad base, le voy añadiendo pequeños porcentajes de otros aceites para añadir esas otras características que quiero que tenga el jabón. Por ejemplo, si quiero que mi jabón tenga más espuma de la que hace un jabón solo de aceite de oliva, pues le puedo añadir un pequeño porcentaje de aceite de coco. Si quiero que mi jabón sea más hidratante, le puedo añadir un pequeño porcentaje de aceite de aguacate o de aceite de rosa mosqueta, etc. Hay muchísimos aceites, cada uno tiene sus propiedades, entonces tendríamos que ir eligiendo los que más nos interesan. De estos aceites secundarios, por llamarlos de alguna manera, yo suelo añadir un 10% de la cantidad base. Es decir, que si tengo 1000 gramos de aceite de oliva, pues le voy a añadir, por ejemplo, un 10% de aceite de coco, que serían 100 gramos, para añadirle esa espuma, y un 10% de aceite de aguacate, que serían otros 100 gramos, para añadir un poquito de hidratación extra. Por lo tanto, mi receta serían 1000 gramos de aceite de oliva, 100 gramos de aceite de coco y 100 gramos de aceite de aguacate. A partir de esas cantidades de aceites, pues luego habría que calcular sosa y agua. Si por ejemplo habéis tomado como base los aceites más comunes que tenéis a vuestro alrededor o los que son más asequibles, pues el método sería exactamente lo mismo. En mi caso, por ejemplo, aquí en España también es muy habitual el aceite de girasol. Es muy barato y se puede conseguir en cualquier parte. Por lo tanto, puedo hacer también un jabón con aceite de girasol. Tomaríamos esa misma cantidad que he dicho antes, los 1000 gramos del aceite base, 1000 gramos de aceite de girasol, y a este aceite de girasol le podría añadir otra serie de ingredientes adicionales. Como en este caso estamos intentando utilizar ingredientes cercanos y que sean asequibles, pues tendríamos que pensar, a ver, al aceite de girasol, ¿qué le podemos añadir? Bueno, pues hay que tener en cuenta que el aceite de girasol nos va a dar como resultado un jabón bastante blando. Es decir, que por las características del aceite, el jabón que obtengamos no va a ser duro como una piedra, sino que al aplastarlo incluso podemos llegar a hundir los dedos. Así que necesitaremos echarle
a nuestra receta alguna grasa o algún aceite que nos permita endurecer ese jabón. ¿Qué tipo de aceite puede añadir esta propiedad? Pues por ejemplo el aceite de coco, pero aquí en España no hay mucho aceite de coco. Se puede encontrar, pero no es uno de los aceites más comunes y además es un poco caro. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos añadirle? Pues por ejemplo, manteca de cerdo, que es un ingrediente muy habitual, muy barato y que nos va a ayudar a endurecer ese jabón. Por lo tanto, podríamos nuestra receta podría ser 1000 gramos de aceite de girasol y un tercio, por ejemplo, de esa cantidad de aceite de girasol de manteca de cerdo. En este caso de aceite de girasol, cuanta más manteca de cerdo le añadamos, más duro va a quedar el resultado final. Pero también hay que tener en cuenta que la manteca de cerdo, la manteca de cerdo o de ternera o bueno, de sebo, la manteca suele enraizarse con bastante facilidad. Por lo tanto, cuanto más manteca le echemos a nuestra receta, menos nos va a durar ese jabón. Como veis, es como una especie de juego de añadirle características por un lado, tener cuidado con otras cosas por otro, etc. Vale, entonces, ahora seguramente estaréis pensando cómo sabéis vosotros las características que tiene cada tipo de aceite. Vale, pues para eso me he traído, aquí tengo una lista que pone características que aportan al jabón diferentes grasas y aceites. Esta lista os la voy a dejar en la cajita de información abajo del vídeo para que os la podáis descargar y así tengáis toda la información, pero seguramente la podéis encontrar una lista similar en Google poniendo características de los aceites o características de aceites para hacer jabón, etc. Vale, entonces en esta lista aparece diferentes aceites y luego una serie de características. Por ejemplo, endurece la pastilla de jabón, limpia, hace espuma ligera, hace espuma permanente, suaviza, se solidifica rápido. Y luego va marcando en los diferentes aceites pues las características que tiene. Algunos tienen unas, otros tienen otras, etc. Así que, por ejemplo, a ver, manteca, habíamos dicho la manteca de cerdo, o sí, la manteca de cerdo dice que endurece la pastilla de jabón, hace espuma permanente y suaviza. Y el aceite de girasol, el aceite de girasol dice hace espuma permanente y suaviza. Entonces aquí, con estas listas, pues podemos ir haciendo nuestras combinaciones. ¿Que queremos hacer un jabón muy, muy, muy hidratante? Pues tendríamos que ir a la lista de suaviza y elegir el aceite que más nos interese. ¿Que queremos que nuestra pastilla de jabón sea más dura? Pues vamos a la columna de endurece la pastilla de jabón y elegimos el aceite que más nos interese. Y así podemos ir haciendo pues las diferentes combinaciones. Esto de hacer combinaciones de aceites tiene sus riesgos porque estamos experimentando, entonces unas veces puede salir bien, otras veces puede salir un verdadero desastre. Así que yo recomendaría que cuando vayáis a probar cosas nuevas hagáis cantidades pequeñitas. Por ejemplo, en vez de tomar como base esos 1000 gramos de aceite que he dicho antes, pues podéis tomar como base 100 gramos. 100 gramos, luego esos 10% que le íbamos añadiendo, pues serían 10 gramos, 10 gramos, 10 gramos. Así que si el experimento sale mal, al final pues lo que podríais desperdiciar sería 200 gramos de material, que tampoco es mucha pérdida. En cambio, si hacéis una cantidad muy grande de una receta nueva, corréis el riesgo de tener que tirar bastante material. Y sobre todo si son aceites caros, pues eso duele un poco. Y yo creo que es todo. Espero que haya quedado claro la explicación. Si no, me preguntáis en los comentarios cualquier duda que tengáis. Y hasta el próximo vídeo.